hace su ingreso al gimnasio estudio Luciano Berríos. LP Berríos, por si lo quieren seguir, LP-Berríos, su Instagram, Luciano Berríos, peleador de Arica. Luciano, el día de ayer tenía la balanza 65 kilos 800 gramos. Tiene 25 años, mide 1,75 m, división de peso pluma, 145 libras. ¡Wow! No se guarda nada, va con todo. ¿Saben qué? Lo choro de Pablo Bruno, es entretenido verlo pelear. Es muy entretenido verlo pelear. Y a Luciano Berríos también. Luciano Berríos, por su alcance y por su llamativo golpe, también es muy entretenido. Exactamente. Verlo. Entonces tenemos combate tremendo. Vamos a tener una pelea que ambos son los peleadores como, mira, como que gustan, que dan espectáculo. Bien. Eso es lo que se busca también en la MMA chilena. Nosotros queremos brindar esta plataforma como productora One para que los muchachos puedan lucirse. Son atletas profesionales. Diego llegó a UFC. Por eso estamos buscando este tipo de vitrinas para que los muchachos tengan la oportunidad de demostrar lo que tanto les gusta. Y agradecer también, por supuesto, a CDF y a todos los que se conectan a través del canal de CDF Básico, Premium, Estadio CDF y todas las plataformas. Exactamente. Y estamos a la espera del peleador de la esquina roja. Este peleador que se llama Pablo Burgos, que es del equipo Weichafe. Tremendo combate. En este momento la concentración es máxima, Diego, ¿no? Y a todos trabajos que hizo, ahora tienes que tratar de hacer lo que entrenaste, tratar de hacer tu estrategia. Exacto. Hacer todas las cosas posibles, estar atento, no cometer errores. La verdad, las cosas que uno tiene que estar muy atento para no cometer errores. De verdad que muchas veces lamenta los errores y yo creo que ellos están súper concentrados de que eso no pase ahora. Exactamente, vamos con Pablo Burgos, el peleador de la esquina roja en este segundo combate de Live Fight Night 2. ¿Qué momento más esperado este? Tremendo combate. Tremenda, tremenda pelea. Pablo Burgos está por entrar al hexágono de Live Fight Night. Le dicen Predador. Es un peleador que ya ha estado peleando con nosotros. Como le decíamos recién, tiene un récord de 3-1. Pertenece al Team Weichafe. Es de La Pintana, Santiago. Es un peleador nacional, es un peleador de Santiago que se ha esforzado mucho, que ha buscado su carrera por todos lados y que el equipo Weichafe encontró un ambiente donde puede demostrar lo que es. Así que se nos viene un tremendo combate. Exactamente. Peleador que viene con una racha de tres victorias consecutivas. Pablo Burgos, su primera derrota fue cuando debutaba profesionalmente, luego tres victorias consecutivas, dos victorias por decisión y una por sumisión. Y a todo el mundo que se conecta, Gonza, disculpa, MMA por CDF, tienen que saberlo para que comenten acerca de esta tremenda pelea. Mira, el grito de seguridad, ahí va Pablo Burgos. Exactamente. Vamos con la comparativa para ver la pelea. Va. Ahí está, 23 años para Pablo Burgos, 25 para Luciano Berríos, 1.68 y 1.75 respectivamente. Berríos 66.100, Berríos 65.800, Pablo Burgos 66.100, lo que dio en la balanza. Peso pluma. Ahora esperamos que el referee tenga todo listo, todo dispuesto, ya están concentrados, no hay más tiempo. Y escuchamos un poco el ambiente también, Gonzalo. Ahí en este momento es cuando comienzan ya, Diego, me imagino, los momentos previos en el instante. Sí, ahora ya con la máquina de daños, un castigo así la máquina, no hace nada. Qué buena facha me sacó Pablo Burgos, No, Pablo Burgos y Pesadilla. El nivel, mira, sí. Mira la jaula cómo se ve. Pelea muy esperada, vamos, por vamos. Todos, chocan guantes, ahí, entra un recto. No se guardan nada. Tremenda mano, que otro más. Busca el derribo Pablo Burgos, lleva contra la reja a Luciano Berríos. Conectó dos manos muy, muy, muy fuertes, de verdad fueron dos manos muy fuertes. Trata de defenderse, tomó de la reja, eso es una advertencia, rodillazo de parte de Berríos. Tiene que sacar sí o sí la espalda ahí del... Muy buena defensa, muy buena defensa. Estos salieron, no escuchan, no se dio. Acaba también de conectar Luciano. Nada. Muy buena defensa, Luciano. Mueve la cabeza, hombre. Mueve la cabeza,
primer minuto intensísimo. Llevamos 40 segundos de pelea intensísimo. Han conectado realmente una barbaridad de golpes y golpes de poder, Diego, ¿eh? Sí, mucho poder. Creo que aquí cualquier peleador se puede llevar la pelea. Cualquier mano puede hacer la diferencia, cualquier golpe. Ambos tienen mucho poder en las manos, ya lo acabamos de ver. Así que la pelea en cualquier momento se puede terminar por la vía rápida. Así es, ahora están a ras de lona. El que está con la espalda en la lona es Luciano Berríos. Pablo Burgos trabajando desde arriba. Está en la guardia de Berríos. Y seguramente ahora viene el famoso ground and pound, que es el golpe contra el oponente de ras de lona, para ir trabajando, mermando, y eventualmente buscar a lo mejor terminar la pelea por esa vía. Sí, estar de espalda de verdad desgasta mucho. Tanto al obviamente desgasta el que está con la espalda al suelo, pero también desgasta mucho el que está por encima. Más si no hay acción. Lo que tiene acaba muy buen trabajo de Berríos, sí. Pero lo lleva rápidamente nuevamente a la lona. Es un poco la pelea que teníamos pensado. Sabíamos que Pablo Burgos podía eventualmente tratar de buscar el derribo, sobre todo por el alcance que tiene. Y acaba de conectar una tremenda rodilla. Tremendo knockout de parte de Pablo Burgos. Conectó a Luciano Berríos y lo mandó a los brazos de Morfeo. A los brazos de Morfeo se fue Luciano Berríos. A tres minutos del término. Wow, increíble. Conectó una rodilla. En menos de dos minutos. Cayó dormido solo. Conectó una rodilla increíble. De verdad, increíble. En menos de dos minutos, el señor Luciano Berríos fue derrotado por Pablo Burgos, predador. Predator Burgos. Logra conectarlo. Wow. Tremendo. Ahí está Pablo Burgos arriba de la jaula, extasiado completamente. Ha sido un knockout tremendo, Diego. Lo habíamos dicho, eran dos peleadores que podía pasar esto. Un descuido iba a pasar esto, ambos tenían mucho poder. Mira, ambos querían finiquitar. Mira, ahí está la repetición. Conecta primero con una mano izquierda, un gancho, luego una mano, un volado de derecha. Ahí vuelve a conectar, lo lleva al piso. Y es el principio, entre comillas, del final. Qué tremendo. Se dieron con todo. No, tremendo, ojo, tremendo trabajo técnico además de parte de Pablo Burgos, ¿eh? Sí, no, mira, ahí lo está conectando, Diego. Si me puedes contar un poco más de eso. Wow. Ay. Hizo un buen trabajo en contra de la jaula, creo yo. Hizo un muy buen trabajo ahí, ¿sí? en el boxeo sucio. Trabajó muy bien, el boxeo sucio se le llama, cuando están en el clinch, estamos pegados a la reja. Ahí. Ese trabajo estuvo muy bueno. ¿Ese es un trabajo también de preparación por parte de los equipos para que la gente entienda? Sí. Este trabajo se hace, como ustedes ven, está la jaula también es parte de la pelea. Y también se ocupa mucho la presión contra la jaula, golpear ahí. Es muy incómodo, muchas veces no se ve bien lo que viene, así que es súper importante y gran parte de los entrenamientos se hacen contra la pared, contra la jaula. Perfecto. Diego, cuéntame un poco más acerca del momento. Estos son dos prospectos, son jóvenes. Tienen para mucho potencial. Tú que estuviste en UFC. Sí, son dos peleadores muy jóvenes, sobre todo Pablo, que acaba de definir su pelea de forma espectacular con un knockout. Así que yo creo que ellos tienen muchas chances. Son peleadores que tienen mucha hambre. Ambos quieren salir adelante. Todos los que están acá yo creo que quieren salir adelante, quieren llegar a las grandes. Así que yo creo que están muy buenas las peleas. Y qué manera de arrancar la noche con un knockout de esta forma. Con un knockout de este nivel, verdad, de este calibre. Y agradecemos a la gente que se conecta a través del hashtag MMA por CDF. En Twitter los pueden comentar a todos. Y vamos a mostrar el knockout nuevamente para a quien no lo logró ver. Lo vamos a estar viendo en pantalla. Ahí comienza la preparación. Eso es lo que te digo yo. Eso es lo que se le llama comúnmente como boxeo sucio. Ahí, ya. ¿Ves? Hizo un muy buen trabajo. Ahí tenía tomada la mano con la mano izquierda de Luciano, que por eso quedó con todo el lado izquierdo descubierto y con la que pudo conectar esa rodilla. Para que la gente entienda, el árbitro también está ahí, está viendo, ¿cierto? Sí, el referee tiene que sí o sí intervenir cuando ve que no hay respuesta de uno de los dos peleadores. No hay respuesta, sí o sí tiene que interferir. El referee está para cuidar a los peleadores, el que nos cuida arriba cuando estamos peleando. Gracias. Le damos el pase al Gonza, que está ahí en la jaula. Decisión oficial del segundo combate de esta noche en modalidad artes marciales mixtas. Ganador al minuto con 40 segundos del primer asalto por knockout, el señor Pablo Burgos. Ahí está Pablo. Muy buena pelea, muy buena. Muy bueno. Lo vi muy explosivo, muy rápido, muy agresivo, de verdad, un peleador que puede dar mucho que hablar. ¿Para partir esta velada, Diego? No, impresionante. O sea, aquí mejor partir la noche así con un knockout. Con ambos peleadores salieron los dos al tú por tú. Sabíamos que no se iban a guardar nada. Si estás viendo también, por supuesto, las redes sociales, comenta con el hashtag, no lo olvides, MMA por CDF y también por las plataformas de Productora One. Tenemos una tremenda pelea, tenemos una tremenda cartelera y qué mejor, Gonza. Hemos partido con un knockout notable y se dieron todo. Por supuesto, dos grandes atletas que lo dieron todo en esta jaula. Fíjate que yo, a ver, quiero detenerme en esta pelea un instante, pero más que en el knockout, que en realidad es lo que a todos nos gusta ver en una pelea y a los peleadores ni hablar, porque lo hacen, logran una pelea terminarla de forma más rápida.
es que creo que los elementos técnicos que mostró Pablo Burgo. Sí, yo vi que tenía, estaba muy sólido, tenía muy claro tenía su juego. Tenía una batería de herramientas. Él salió a buscar el derribo con golpes muy fuertes, pero siempre su objetivo fue ir a cortar la distancia. Sabía que tenía un poco más de distancia Luciano y salió a cortar la distancia. Lo vimos que golpea muy fuerte, castigó la zona baja y metió esa rodilla que en realidad le apagó en 2 segundos la tele a Luciano. Exactamente, me gusta el arsenal que está mostrando Pablo Burgo. ¿Vamos a ver la repetición? Oye, a lo mejor en un par de segundos más. En un par de segundos más, pero sí. Sigamos comentando y diciéndole a la gente, por supuesto, que se conecten a través de nuestras redes sociales, tanto de Productora One en CDF y CDF, por supuesto, a través de la señal digital. Vamos con la repetición. Ahí está Pablo Burgos con Luciano de Ríos. Contra... Ahí clave. Está el rodillazo. Ese rodillazo es clave, ¿cierto? Eso, rodillazo. Ahí empezó el knockout. Esa rodilla él la pudo conectar porque si se fijaron en la repetición, él anuló el brazo izquierdo de Luciano. Exacto, la espalda, un agarre sí. De lucha y por eso él tenía todo el lado izquierdo descubierto y pudo conectar con movimientos hacia atrás. A eso me refiero con los elementos técnicos que de repente no son evidentes. Claro. Lo que hizo en este caso Pablo claro. Burgos fue notable porque primero el rodillazo, claro. No es fácil meterlo en esa claro. Instancia, se preocupan mucho los peleadores de no ser conectados y luego, como decías tú, tener esta mano inhabilitada para poder conectar un par de golpes más siempre, y terminarla. Siempre lo que buscamos cuando estamos en el clinch o estamos contra la jaula es siempre anular un brazo, una pierna. Obviamente, si dos brazos hacen más daño que uno, uno siempre busca anular un brazo, anular un lado para poder derribar o para poder golpear, como lo hizo en este caso Pablo, que le resultó muy bien su trabajo.